Imagínate que los Jiménez se van a mudar a la mismísima calle de la cima. Pero qué descaro, chica. Ay, qué horror. A mí también me lo pareció, al principio. Después comprendí que eso era parte del juego. ¿En qué sentido? En el que le da Perry Mason en el caso del crimen a control remoto. Tú sabes que yo me he leído todas las novelas de Perry Mason. Te las sabías de memoria. Pues ese es el único caso que no logra resolver. Y no porque no sepa quién mató a la millonaria, sino porque el asesino se metió un tiro de revólver en la sien exactamente a la misma hora en que caía herida de muerte su víctima de un balazo de escopeta del corazón. Como el cadáver del hombre se encontró por allá por el cerro del obispo y el de la mujer aquí en la calle La Cinta, no hubo manera de probar que el asesino había sido él. Pero había sido él. Lo sabemos Perry Mason y yo. No se las arregló para matarme con una escopeta y a la misma hora de cerrajarse el cerebro en la otra punta de la ciudad hizo del caso un misterio absolutamente insoluble. No pudo ni Perry Mason. No pudo porque sabía que las pruebas que tenía, aunque eran irrefutables, no iban a servirle para nada. ¿Y eso por qué? Porque el crimen que estaba arreglado. ¿Y qué tiene que ver ese crimen con la caradura de los Jiménez mudándose a la calle La Cinta? ¿No te parece obvio? La verdad es que no. Piensa un poquito para que veas. El asesino mata a la millonaria y se suicida al mismo tiempo, pero en otro lado. ¿Cómo se puede hacer eso? ¡Ay! No se trata de que se puede o no se puede hacer, porque el hombre lo hizo. Ese no es el punto. ¿Cuál es el punto, entonces? No entiendo nada. Sí, facilito, mira. Como a la señora le mataron, ¿no? Pero el que la mató se mató también. En el mismo momento, pero en otro lugar. Entonces dedujeron que ella también se había suicidado. ¡Ah! ¡Qué enredo tan grande! ¿Y cómo sabes tú que ella no se suicidó? Porque Perry Mason encontró el cartucho vacío de la bala de escopeta que le mató en el bolsillo del asesino. Ese era el misterio. ¿Cómo hizo la bala asesina para llegar desde la calle a la cinta hasta el cerro del obispo? Si no es porque el asesino se la metió en el bolsillo para no dejar el más mínimo rastro de su crimen. En lo que viese de maneje Perry Mason se retiró del caso. Y a la policía no le quedó más remedio que concluir que había sido un doble suicidio. Dos muertos y un solo asesino que no se descubrirá jamás. Te diré que sigo sin entender qué tiene que ver todo eso con la mudanza de los Jiménez. ¿No hay algo que te suena raro en el argumento de la novela? ¿Algo? Para serte sincera, me parece que esa historia no tiene ni pies ni cabeza. Que maten a alguien en un lado y al asesino lo encuentren en el otro y de paso muerto, me parece sumamente extraño. Entonces, ¿cómo que extraño darle la bienvenida? Las novelas no tienen la lógica de la vida real, Edley. Son solo ficciones. Además, ni siquiera existe. La acabo de inventar yo misma para que veas cómo los Jiménez, al mudarse precisamente a la calle La Cinta, cierran un círculo impenetrable. Un círculo siniestro, un círculo mágico, el círculo de la impunidad. Hay víctima, hay culpable, pero no hay ni crimen ni castigo. ¡Ya está! ¡Ya caí! ¡Qué bruta soy! ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Claro, la muerta y su asesino fueron víctimas de otra persona. Por fin, mijita. De un tercero que lo maquinó todo y manipuló al asesino para quedarse después con los reales. Ajá. Y encima de quedarse con los reales, va y se instala en casa de la muerta para no levantar sospecha. Exactamente. Oye, pero te quedó buenísima la novela. Muchas gracias. Chica, pero qué horror. Lo tenían todo calculado. ¿Será la estrategia? Claro, para después mudarse ahí como si nada. ¿Y a la misma casa? ¡No! No te lo puedo creer. Lo están inventando. No, señor, eso sí que es verdad. El viejo Aramuli les vendió la quinta. Cogió su plata y se fue para Miami. Le pagaron un dineral por la escena del crimen. Aunque en realidad ellos no compraron esa casa. La tomaron de manera ilegítima. La usurparon. Eso fue parte de la eterna quítate tú para ponerme yo. ¿Cómo te enteraste tú de todo eso? Porque el novio de la muchacha de adentro es de la Seguridad Nacional. Y yo lo he oído echándose los cuentos. ¡Qué alegría! Espía a la espía. De algo me tiene que haber servido leer a Perry Mason. Pero lo que no termino de explicar es cómo no descubren a los conspiradores. Si hasta tienen la famosa esquela que le escribió Urbina saliendo de... ¡Cuidado con lo que dices!
Bueno, por si acaso. Sí. Tiene la esquela que le escribió el presunto asesino al autor intelectual desde la embajada de Nicaragua. Esa prueba como las de Perry Mason en mi novela no vale para nada. ¿No ves que tienen comprado a todo el mundo? Me habrán pagado un realero. Yo te apuesto que no les pagaron nada. Ni un bolívar. Ellos pagan de otra manera. El negro Parra dice que les pagaron con miedo. Le metieron miedo en el cuerpo al país entero. ¿Tú no ves cómo nadie ha levantado la voz? Se les rindieron todos. Este es el único país de América en el que no hay guerra, porque la gente se rinde antes de que suene el primer tiro. No hay guaro, chica. Ay, tampoco están así. Déjame decirte que tú las tienes que tener de este tamaño, prima, para ponerte a conspirar. Sola como estás y con tus hermanos en el exilio. ¿Crees que es pura valentía? ¿Le puse que vine atrás? O si no, me quedará más remedio que rebelarme ante la tiranía, ante la prepotencia, ante el despotismo y el abuso de poder de los insolentes. Lo soporto. Mi cuerpo entero se revuelve ante la bacanería, ante la grosería, la estupidez de creer que se es dueño de la verdad absoluta. Nosotros no éramos así. Debe ser la sangre caliente de mis antepasados guerreros que me impide quedarme quieta en la casa, jugando dominó como si fuera una boba. De otra furia que ya han masacrado a Chalco de una manera tan vil, tan baja, tan infame. Chito, que te pueden oír. Me importa un carrizo que me oiga. A este paso vamos a terminar achicharrados como los judíos en los campos de exterminio nazi. ¿A dónde vamos a parar esa guacina si no bajas la voz? Él no era hombre para hacerle eso. No se merecía ese tratamiento. Era un hombre culto que en Francia recibió una educación muy exquisita. Pero muy recio, ¿eh? Un hombre de verdad. Con un sentimiento del honor muy arraigado. Un verdadero patriota. Un hombre fino, alto, distinguido. No como la bestia que lo mandó a secuestrar y a quien le arrancaran las presillas en el carro para matarlo y dejarlo después como un perro. Parece que la intención tampoco era matarlo, sino sacarlo para afuera por la Carlota. ¿Y qué más da cuál haya sido la intención? Secuestrar a alguien es un acto de cobardía. O sea, no hay manera de enfrentar a un enemigo. ¿Por qué no se le plantó enfrente? Igual le ve. Le gritó al esbirro que lo maniataba. Pero claro, el que tenía que igualarlo, el traidor que no se atrevió a igualarlo, estaba en Miraflores. Le pagaron con la misma moneda, ¿no? Porque él también traicionó a Gallegos. Pero se portó muy mal con él, que lo había tratado como un hijo desde lo del Falque. No lo estoy justificando. No. Será su destino. La tragedia de esa familia y la mala suerte que los acompañó siempre. Él era un hombre bueno, un hombre sano que no se merecía esa muerte. La mala suerte también de que se le fuera el tiro que dio Urbina cuando iba a ser... ¡No me lo nombres aquí en mi casa! ¡Hazme el favor! Aquí todo siempre se ha hecho así, por la espalda y a traición. Así delataron a Miranda llegando a la Guaira. Ahí no fue que dijo lo de bochinche, esto es un puro bochinche. Esa fue la maldición que nos echó Miranda. La maldición del bochinche, de la risita, de la bromita. ¿Recuerdas que mamá decía que a Teresa de la Parra le enervaba la constante bromita del caraqueño? Esa conversación superficial que nos trivializa todo. Que nos burlamos de todo y a todos le sacamos un chiste. Hasta lo más terrible, a lo que debiera conmovernos o espantarnos. Nos reímos de la gracia y de la desgracia propia y ajena. Nos reímos como unos estúpidos mientras nos engañan, mientras nos secuestran, mientras nos roban, mientras nos matan. ¿Hasta cuándo nos vamos a reír de nuestra propia miseria? De nuestra manifiesta incapacidad para gobernarnos. De la viveza que nos termina hundiendo a todos en el mismo fango. ¿Hasta cuándo nos vamos a reír de nuestras propias estupideces? ¿Ah? ¿Hasta cuándo? En el fondo, esa risita no es otra cosa que el síndrome de una enorme falta de sensibilidad, de auténtica sensibilidad. No es sensiblería, descubierta por falsos ideales. Ideales de cartón y sueños de gloria. De una gloria que se nos aleja cada vez más y nos termina revelando más patéticos ante el mundo. Pregunto si no será esa falta de sensibilidad la que nos hace tan proclives a la risa gratuita, el bochinche. No sé, pero presiento que nuestra sempiterna guachafita nos va a salir cara, Ingrid. Tú vas a ver que nos va a salir bien cara.
Va a llegar el día que nos gobernará el bochinche y el chistecito. Ay, desde ya, prima, desde este terrible momento que nos está tocando vivir, temo por mis hijos y por los hijos de mis hijos. Temo por lo que se les avecina, como si desde aquí, desde este saloncito soleado de las Mercedes, estuviera viendo cómo avanza desde el cielo de Petare las temibles sombras de unos nubarrones cargados y oscuros sobre el Cerro del Ávila. Temo por ellos. No vayan a salirnos tan ingenuos y tan pascuatos como nosotros. Y que se la pasen de whisky en whisky o de cervecita en cervecita. Terminen el día rascado. Dime tú, Inglés, ¿cómo puede funcionar medianamente bien un país cuando toda su clase dirigente de PAE para acá ha mantenido permanentemente un nivel etílico intoxicante en la sangre? Si al menos bebiera vino con las comidas, como en Francia o en España. Es que no es cuestión de lo que beben, Inglés, sino de la manera como lo beben. Aquí nadie sabe beber. Y el que no sabe beber, no sabe contar, decía papá. Así es. ¿Tú has visto alguna vez un español o un francés que no sepa sacar la cuenta? Yeme. Pero sepa que dos y dos son cuatro y que si solo se tienen dos no se pueden gastar cuatro. Mi Gustavito no tiene ni medio y gasta 40. Pues será, mijita, que a mí me educaron en el colegio de Nuestra Señora de Guadalupe y las monjas, que eran las criollas, me metieron bien metido en la cabeza que uno se tiene que arropar hasta donde le alcance la cobija. No te engañes. Nadie puede vivir así hoy en día. Sobre todo si no hace nada, como nosotras. Es verdad. Yo me la paso pontificando y soy un desastre con el dinero. Me estoy convirtiendo en una finísima mendiga itinerante con una irresistible tendencia a las deudas. Nunca tengo dinero para nada. Es más, nunca tengo ni medio. He debido estudiar una carrera, pero no soy sino la señora de la casa, dedicada a tiempo completo a los muchachos. Y a conspirar. A veces, Eglés, me pregunto si valdrá la pena seguir oponiéndose al régimen, si no será mejor dejarse llevar por los acontecimientos sin ofrecer resistencia. Pues de todo el país entero ya se entregó. Es increíble lo que surge el déspota y pega cuatro gritos desde un balcón. La inteligencia, el valor, la nobleza, la vergüenza se van por el garete y el hombre se convierte en uno de esos perritos flacuchitos y famélicos que andan por los hombrillos de las carreteras intentando cruzar para el otro lado. ¿Sabes que cada vez que veo a uno de esos perritos me pregunto qué será lo que buscan del otro lado de la acera? Que es tan oscuro y desierto como el lado en que ellos se encuentran. Siempre me ha llamado la atención esos perritos. Y más de una vez he estado tentada de volverme para recogerlo. Pero está peligroso que se dirigido de largo. No fuera a ser que un bólido me llevara a mí por delante. Invariablemente al volver a pasar al día siguiente, ahí está tirado el perrito en medio de la carretera. Hinchado. Con las patas al aire, las vísceras afuera y la boca abierta. Y siempre con la misma mueca en el rostro. Una impresión de sorpresa macabra. ¿No te has fijado? ¡Ay, qué horror! ¿Cómo voy a fijarme en una cosa tan horripilante y grotesca como esa? Yo les paso por el lado corriendo y ni los miro del asco que me da. Fíjate la próxima vez que veas uno. Fíjate que pareciera que estuviesen riéndose. Como si los perros pudieran reírse y de tanto hacerle conquillas se hubieran muerto de la risa. Entonces cuando veo que los perritos que llegan a ese estado de miseria y de abandono tan lamentable, lo que hacen es pasearse por los hombrillos de las carreteras de noche, intentando cruzar para el otro lado sin siquiera saber para qué. He pensado que tal vez lo único que quieren, lo único que buscan ciegamente, es que pase un carro enorme, potente, veloz, avasallante en su carrera, y los encandile y los fascine y finalmente se los lleve por los aires. Un solo golpe, un golpe seco, que los lance por los aires y los haga volar por una vez en su vida, aunque los despedace por dentro. A lo mejor eso es lo que realmente quieren en su desesperanza los pobres animales. Si fuera así,
Si fuera así, ¿quién es uno para interferir en los recónditos deseos de un animal desahuciado? Cuando esos deseos inconcebibles para nosotros tal vez tengan sentido en el extraño patrón de su patético destino. Por eso es que me pregunto si no será mejor que nos quedemos así, con esta dictadura, y que empecemos a acostumbrarnos a que nos oprimen, a que nos zarandeen, a que abusen de nosotros. A lo mejor eso es lo que realmente queremos todos. O peor aún, a lo mejor eso es lo que nos hace falta. Arrodillarnos ante la imagen de la bestia que llevamos por dentro y adorarla. Entonces, si ya tenemos instaurado una tiranía con el beneplácito de la mayoría, ¿para qué esforzarnos en cambiarla por otra? Ay, no, mijita. Te me has puesto muy solemne y pesimista. ¿Qué va? ¿Qué es eso? Te vas a venir abajo ahora, precisamente ahora, después de todo lo que ha pasado. No, señor. Nada de eso. Fue solo un pensamiento que se me vino a la cabeza. Pues a sacárselo de la cabeza. Fuera de aquí, pensamiento malcón. Vámonos ya para la calle, que llevamos todo el día metidas en esta casa. Y eso vuelve loca a cualquiera. ¿Y a dónde vamos a ir? Comernos un helado en crema paraíso. Vente, yo te invito. Cogemos el carro y nos damos un paseo hasta allá. Y cambia esa cara, mijita, que quien te va a creer que se te ha muerto alguien. Pues ahora que sí. Me siento como si se me hubiera muerto alguien. Alguien muy, muy, muy querido. Como si se hubiera muerto y le hubiese puesto su cruz, su lápiz y sus flores. ¿Y quién será el asesino? Habrá que llamar a Perry Mason para que descubra el caso del muerto que se empeñó en morirse. ¿Qué te parece mi título? De Paulo. Desde después, vámonos para la calle.